Troy conducía su flamante modelo S en Oxnard, California. Mientras daba un giro a la izquierda, sintió un gran impacto. Troy dice que está agradecido por las increíbles capacidades de seguridad de su Tesla. Los airbags parecieron activarse antes del impacto. Todo pareció suceder en un instante. Y lo siguiente que supo fue que el coche estaba lleno de humo y su brazo se sentía caliente. Un conductor que se acercó por la izquierda se había saltado el semáforo en rojo y embistió su Tesla, haciéndole girar 180 grados antes de detenerse. Troy y su pasajero salieron ilesos, al igual que el conductor del otro vehículo. Los socorristas llegaron rápidamente al accidente. El conductor que había golpeado a Troy alegó que el semáforo estaba en verde para él. No tenía su licencia de conducir consigo y el seguro que presentó tenía el nombre de otra persona en él. Incluso después de todo eso, la policía no le detuvo ni le citó. Troy envió el video de la cámara Tesla al seguro de Tesla y de inmediato coincidieron que no tuvo la culpa. Todavía están decidiendo si el coche será reparado o si será declarado como destrucción total. Ben estaba conduciendo su modelo 3 en Seattle, Washington, cuando se dio cuenta de una camioneta que aceleraba detrás de él. El camión procedió a chocar de costado a Ben a gran velocidad. El conductor intentó huir y Ben decidió perseguirlo. Sin embargo, el conductor de la camioneta en fuga no llegó muy lejos, ya que golpeó a otro coche. Aquí es donde la historia se pone interesante. Después de que el conductor de la camioneta se estrellara contra el otro coche, trató de escapar de nuevo, esta vez huyendo a pie. Saltó de la rampa de la autopista rompiéndose el tobillo. Dos camiones de bomberos y una ambulancia vinieron al socorro del chico. ¡Qué desastre! Ben estaba ileso y por suerte también la otra víctima, que había sido atropellada por el conductor de la camioneta. Ben tuvo que llamar a una grúa ya que uno de sus neumáticos se había pinchado. Actualmente está a la espera de obtener una cotización para reparar su coche. Paul conducía en dirección norte por la I-15 de Santa Kim, Utah, cuando llegó detrás de un remolque sobrecargado que empezó a balancearse. De repente se desvió fuera de control, volteando la camioneta Chevy que tiraba de él. Paul llamó inmediatamente a emergencias y él y otros automovilistas corrieron a atender al conductor, el cual estaba conmocionado, pero por lo demás, ileso. Paul esperó con él hasta que llegaron los servicios de emergencia. Paul se alegra de que el conductor de la camioneta no haya sufrido daños a raíz de este accidente. Dijo que se asegurará de informarse bien sobre los procedimientos y taras máximas para la carga de remolques antes de remolcar nuevamente con su camión algún día. Floyd conducía su modelo Y en Sacramento, California, cuando el tráfico comenzó a ralentizarse delante de él. El conductor de un Toyota bloqueó sus frenos antes de girar las ruedas delanteras. Cuando soltó los frenos, el coche se desvió a la izquierda, chocando contra la mediana. Ya que fue un choque de un solo vehículo, Floyd decidió que la grabación de su cámara Tesla no sería necesaria para determinar culpas, así que continuó manejando. Este remitente estaba conduciendo su modelo 3 y... Espera un segundo, ¿estamos en un barco? ¿One Barco Cam? En realidad es una grabación en modo centinela del Tesla de nuestro remitente que estaba estacionado sobre un barco cisterna que iba por un canal fuera del puerto de Ámsterdam. Trabaja a bordo del barco en turnos de 3 semanas y lleva su Tesla para poder volver a casa desde el puerto cuando termina su turno. Mira cómo suben y bajan el coche de la embarcación. Es una vista que me pone un poquito nervioso, pero nos dijo que siempre sale bien. Esto es realmente demasiado para mis nervios. ¿Harías esto con tu Tesla? Este remitente había aparcado su modelo Y una noche en Portland, Oregón, en un estacionamiento junto a una subestación eléctrica. En medio de la noche, el modo Centinela capturó un video de la llegada de Terminator. ¡Manos arriba, FBI! ¿Qué? ¿No tenía que decirlo de Terminator? Guarde silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en la corte intergaláctica de Medabots. No, bueno, perdón, pero la gente que ve esto es de confianza. ¿De veras? ¿Están todos suscriptos? ¡Claro! Sí, sí, que claro que lo están, ¿verdad, chicos? Bueno, en ese caso puede irse con una advertencia, pero no puede volver a mencionar al Terminator en uno de sus videos. Joyce estaba conduciendo por una autopista con el piloto automático activado cuando una camioneta delante de ella perdió un cubo de pintura que quedó rebotando por la carretera. Joyce confiesa que no estaba tan concentrada en la carretera como debería, pero sorprendentemente el piloto automático no reaccionó a tiempo tampoco. El cubo rompió el cristal del faro delantero derecho y causó profundos arañazos en la cubierta del parachoques. Tyler conducía su modelo Y en Cleveland, Ohio. El conductor de un sedán había ralentizado para el tráfico que iba a girar, pero el SUV detrás de ella no se detuvo a tiempo. Ambos conductores se detuvieron en una gasolinera para realizar un informe policial. Tyler dio la vuelta para dar a la conductora del sedán sus datos en caso de que necesitara una copia de su video.
Norris conducía por una rampa de acceso cuando un conductor de BMW, evidentemente frustrado por la velocidad del coche que tenía delante, cambió agresivamente de carril. Golpeó el lado derecho del Tesla Modelo 3 de Norris. No solo no cedió el paso a un vehículo en el carril al que se estaba incorporando, ni siquiera señaló que estaba a punto de cambiar de carril. Norris no está sorprendido. Después de todo, era un conductor de BMW. Había algunos pequeños arañazos en el Tesla que debió reparar. Pero el espejo izquierdo del BMW fue arrancado de cuajo. Norris piensa que el tipo no se dio cuenta ya que probablemente ni lo usa. Era una mañana con mucha niebla cuando Art activó el piloto automático en su Modelo 3. Iba al límite de velocidad cuando de repente una camioneta Ford blanca apareció en la distancia en su espejo retrovisor. La pickup comenzó a pasar a Art así como a dos vehículos que iban detrás de él. No había manera que el conductor de la camioneta pudiera ver lo que había delante de él en el otro carril, pero continuó de todos modos. Un semicamión comenzó a aparecer a través de la niebla y el conductor de la camioneta se las arregló para volver de nuevo justo a tiempo. ¡Wow! ¡Eso fue muy imprudente! Josh conducía su nuevo Modelo Y. Confiesa que estaba prestando más atención al Nissan de detrás de él que al camión que tenía delante. No notó al camión que frenó bruscamente, pero el Tesla sí lo hizo, haciendo sonar una alerta y pisando los frenos antes de que Josh se diera cuenta de lo que estaba pasando. El coche llegó a frenar justo a tiempo. Josh no se dio cuenta hasta después de ver el video, pero las luces de freno del camión ni siquiera funcionaban. Tal vez no fue totalmente su culpa no haber notado que se detenía. Josh no tenía el piloto automático activado en ese momento, pero él todavía considera esto como una reacción del piloto automático ya que el frenado de emergencia se activó solo. Lindsay conducía su Modelo 3 una noche en Auckland, Nueva Zelanda. Al subir una colina, se dio cuenta de que cuatro faros se dirigían hacia ella. Un coche estaba realizando un adelantamiento en una doble línea amarilla y apenas pudo evitar un choque frontal. Lindsay nos dijo que su Tesla Modelo 3 solo tiene piloto automático de serie. Se detuvo y se desplazó ligeramente a la izquierda para evitar una colisión, reaccionando más rápido de lo que lo habría hecho ella. Cree que le salvó la vida. Lindsay le mostró el video a su hermano, que es oficial de policía, el cual le dijo, ¡wow, tuviste suerte! Wendy estaba conduciendo de regreso a casa después de recoger a su hijo de la escuela. Había sido un largo día de tormenta en Texas y su hijo Jonas estaba feliz ya que ama la lluvia. ¿Pero sabes quién no ama demasiado a la lluvia? Este conductor que se desvió fuera de la carretera y se estrelló en una zanja. F en el chat por esa pickup. La reacción inmediata de Jonas fue guardar sus imágenes para Wham Bam Tesla Cam. Edwin conducía a 8 km por hora mientras buscaba un lugar para aparcar. Estaba a punto de girar a la derecha cuando un Prius rojo golpeó la parte delantera de su Modelo 3. La cubierta del parachoques delantero y los faros tuvieron que ser reemplazados. La factura total ascendió a unos $6,000. Lo más molesto de todo eso para Edwin fue que el seguro de Tesla le dio un coche de alquiler a gasolina como préstamo, así que tuvo que parar a comprar gasolina. ¡Ah, las ironías de la vida! Mina conducía a casa después de dejar a sus hijos en la escuela. Al subir a la autopista, oyó un fuerte golpe y se dio cuenta de que se había producido un accidente en la intersección detrás de ella. Cuando Mina llegó a casa, comprobó su video de la cámara Tesla y, a pesar de un pequeño fallo en la grabación, logró grabar el evento. Después de llamar a la policía para informarles que tenía grabaciones del hecho, le informaron que afortunadamente no había habido heridos. Un tipo en un camión conducía en sentido contrario en un bucle de un solo sentido en una playa. Se acercó bastante al Tesla de Andrew, así que Andrew tocó la bocina para hacerle saber que no tenía. Así que Andrew le tocó la bocina para hacerle saber que no tenía mucho espacio. Al parecer el tipo no se quedó contento, ya que luego de gesticular un poco hacia él, aparcó su camión, salió y persiguió a Andrew no una vez, sino dos veces. Andrew estaba preocupado que el tráfico delante de él no se despejara y que el tipo lo alcanzara y dañara su Modelo 3. Por suerte consiguió escapar justo a tiempo. Imagínate ofenderte así por un pequeño bocinazo. Casi como yo cuando no le das clic a la campanita de notificaciones. Una noche, el remitente James Dean escuchó un fuerte golpe. Un conductor ebrio había estrellado contra su preciada camioneta Toyota 4x4 restaurada de 1995 antes de golpear su Lexus en la entrada. Luego chocó contra un muro de contención arrancando un árbol que dañó la camioneta de su vecino en su camino de entrada. Las barras de refuerzo dentro del muro de hormigón atravesaron el cárter de aceite dejando un denso rastro de aceite mientras se alejaba. Por suerte, los vecinos que estaban en la calle fueron alertados de su extraño comportamiento y siguieron al tipo en sus coches mientras notificaban a la policía. Fue acusado de una larga lista de delitos, entre ellos conducir con permiso caducado, conducir sin seguro y tener un recipiente de alcohol abierto en el coche. Lo peor es que el Toyota de nuestro remitente era con el que había enseñado a todos sus hijos a conducir.
También fue el primer coche que había comprado y pagado, y está bastante seguro de que ahora será dado como destrucción total. Gracias a la cámara del Tesla y a su video, sabe exactamente lo que sucedió y la policía estaba muy, muy agradecida por ello. Paul conducía su Modelo 3 en Commerce, Georgia, cuando fue testigo de un accidente. Un conductor intentó girar a la izquierda al salir de un aparcamiento y a través de tres carriles, pero su vista estaba bloqueada y fue embestido por un coche mientras cruzaba la carretera. Paul se detuvo para ver cómo estaban los conductores implicados. Estaban un poco machucados, pero ilesos. Paul dejó su nombre y número de teléfono con un oficial que estaba fuera de su jurisdicción, pero que había pasado por el lugar en el momento del accidente. Mientras el oficial miraba el Modelo 3 de Paul, comentó que tenía uno de esos coches de lujo y estaba impresionado con la calidad del video en la pantalla central. Tyler acababa de vivir una de las primeras tormentas de nieve del año una noche antes en Reno, Nevada, por lo que las carreteras estaban mojadas y resbaladizas. Conducía más lento de lo habitual ya que la noche anterior se había deslizado en un poco de hielo en ese lugar exacto. Por otra parte, la SUV a su izquierda iba a toda velocidad antes de perder el control a través de los tres carriles. Increíblemente, el conductor logró recuperar el control y siguió conduciendo. Tyler piensa que el SUV golpeó la mediana. ¿Qué piensas? Este video viene de Juan, que estaba entrando en un aparcamiento de un centro comercial cuando vio un Modelo 3 de Tesla estacionado. Muy raro de ver en Colombia. Escucha su reacción. No sé si hemos visto a alguien tan feliz de ver un Tesla. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es tan hermoso! Oh. Finalmente algo para enviar a Wham Bam, uno de mis canales favoritos. Y, oh, mi Dios, me siento sorprendido de ver un Tesla. Oh. Estoy tan aliviado de ver esto. Finalmente mi vida está completa al ver un Tesla.